Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. El Congreso de la Ciudad de México entregó en sesión solemne la medalla al Mérito de Protección Civil al doctor José Armando Aguilar Irata, pionero de la protección civil en el sector privado, a Radio Epicentro AC, al maestro Óscar Ruiz Vargas de la Asociación Nacional de Condóminos y Vecinos AC y a la Asociación de Scouts de México AC. Otros galardonados fueron el licenciado Jorge Antonio Ortiz Torres, voluntario en labores de rescate, el agrupamiento militarizado Cóndor AC, Eloísa Quijano Herrera, bombero primero paramédico, y al primer oficial Alejandro Ibarra Correa. La medalla se confiere a quienes han destacado en el aspecto técnico-científico que permite alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, a quienes destacaron en la labor de bombero y quienes se signifiquen por su labor ejemplar en la prevención y o ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre. Desde Congreso TV, mandamos una felicitación a las y los galardonados y les invitamos a continuar trabajando por el bien de las y los capitalinos. En sesión presencial, el Pleno del Congreso Capitalino designó a Misael Pérez Cruz como alcalde sustituto en la Alcaldía Milpa Alta para concluir el mandato. Esta mañana tomó protesta el ciudadano José Alfonso Bouzas Ortiz como consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos, así como las ciudadanas Ileana Hidalgo Rioja y Tania Espinosa Sánchez. Tras las entrevistas, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino determinó la idoneidad para ser reelectas como consejeras honorarias. La Comisión de Derechos Humanos de este órgano legislativo también presentó un dictamen en sentido negativo referente al proceso de reelección de Juan Luis Gómez Jardón, debido a que está inscrito en el proceso electoral de este año. Con 59 votos a favor, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral Local que solicitó la revisión de la designación del ciudadano Calvario Guzmán Francisco como titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de la Capital. Durante la presentación del dictamen, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León dijo que se realizó con estricto apego al marco jurídico aplicable y atendiendo puntualmente lo establecido en la sentencia referida, así como la base de una segunda revisión y comprobación de las cualidades del perfil de Calvario Guzmán Francisco para ocupar el cargo. El Congreso Capitalino ratificó la designación presentada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a favor del ciudadano Ángel Osvaldo Ubaldo Núñez para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa de la Capital. El dictamen de las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y a la Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México detalla que Ubaldo Núñez cuenta con pleno conocimiento y experiencia en los temas relativos al cargo propuesto por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y tiene una clara planificación y visión prospectiva de las acciones necesarias para fortalecer el órgano interno de control del tribunal. 14 elementos policiales, entre ellos un director, fueron detenidos por los delitos de robo y extorsión en contra de personas que residen en la capital del país, confirmó hoy el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Según pesquisas, en febrero pasado en Gustavo Amadero, un grupo policial exigió dinero a una familia a cambio de liberar a una persona para evitar su presentación ante el Ministerio Público. En este caso, 11 policías y una mujer policía incurrieron en los delitos de extorsión y robo. En Iztapalapa fueron identificados dos policías que pidieron dinero a un automovilista para también evitar su presentación ante el Ministerio Público. García Harfuch dijo que por estos dos incidentes 14 policías fueron aprehendidos y presentados ante la justicia, entre ellos el director de Unidad de Protección Ciudadana de un sector de Gustavo Amadero. Dijo que durante su gestión, que inició en octubre de 2019 y hasta la fecha, suman 57 elementos policiales detenidos por ilícitos como robo, cohecho y extorsión. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó la convicción y el compromiso del gobierno capitalino de combatir la corrupción en la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
por lo que se reconocerá y continuará la profesionalización de policías y mandos de la dependencia que actúan para salvaguardar a la ciudadanía. Sheinbaum dijo que no se tolerará el vínculo de la policía y menos de los altos mandos con la delincuencia, porque un policía no puede actuar como un delincuente. Una tercera orden de aprehensión fue cumplimentada contra el excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Edgar Tungui, informó la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Agentes de la Policía de Investigación se trasladaron al reclusorio preventivo Varonil Norte, con el fin de notificar al imputado de dicha orden de aprehensión por la probable comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Según la indagatoria, el aprehendido posiblemente autorizó recursos de la reconstrucción de vivienda a afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a pesar de no satisfacer los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Óscar Flores Jiménez, anunció hoy en Palacio Nacional la convocatoria para el programa de los bachilleratos tecnológicos en educación y promoción deportiva, cuyo objetivo clave será ofertar a las y los jóvenes una formación integral. El funcionario explicó que estos bachilleratos, que iniciarán en agosto próximo, formarán de manera integral en béisbol, box, atletismo y fisioterapia deportiva a fin de formar técnicos desde un enfoque inclusivo, pedagógico y tecnológico. Se otorgará manutención completa, residencia, un seguro de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, una beca universal para estudiantes de educación media superior y al concluir tendrán la opción de una plaza en el subsistema de educación media superior. Para conocer más de esta convocatoria está disponible el sitio bachilleratoeducativo.sep.gob.mx. Lo invito a que siga pendiente de la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad, y también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.